Esto es Hechos Internacionales. Bienvenidos al lugar donde a diario te informamos con las mejores noticias sobre lo que sucede en Venezuela y el mundo. La rebelión en la granja de George Orwell, que sigue en pleno funcionamiento en Venezuela, ha dejado un nuevo episodio, y en este caso cuando se vio a Diosdado Cabello sin un pelo de vergüenza por los privilegios que tiene al ser jefe en las sombras de la dictadura chavista. El pasado 23 de diciembre, Marlene Contreras, esposa de Cabello, compartió unas imágenes dejando un mensaje de alegría navideña y unión familiar. Haciendo nuestras hallacas en familia con unos ayudantes fabulosos, David, Daniela y Tito, hechas con sazón familiar. Desde aquí deseamos lo mejor en estas Navidades 2019 a todas las familias venezolanas. Y lo mejor es que se sienten y se preparen para escuchar los detalles de esta interesante noticia que de seguro llenará de indignación a más de un venezolano, sobre todo aquellos que tuvieron que pasar largas colas en espera de la paleta que hicieron pasar por pernil y que el régimen les dio a algunos de sus adeptos. Por supuesto, antes de comenzar te invitamos a seguirnos diariamente y a compartir este video con tus familiares y amigos. En la imagen que ha recorrido las redes sociales se puede observar a los Cabellos con toda la indumentaria, delantal, guantes de látex y a la esposa de Diosdado con un pañuelo cubriéndose el pelo. Todo para preparar sus fabulosas hallacas, mientras los venezolanos se han dejado el pellejo en las colas para recibir el esperado pernil que regala la revolución. El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, fue retratado este lunes ayudando a preparar las tradicionales hallacas venezolanas típicas en esta época decembrina. En la fotografía también aparece su esposa, Marlene Contreras. Ambos se ven alegres con una sonrisa, guantes de látex con las hojas de palma y los ingredientes que se utilizan para rellenar el alimento casi imprescindible para los venezolanos en esta época del año. Sin embargo, se sospecha que el famoso pernil del Club, que ha sido denunciado por algunas personas por estar contaminado, no aparece entre los ingredientes que utilizó la familia Cabello Contreras. Asimismo, estas hallacas se preparan en medio de una crisis humanitaria compleja en Venezuela, que ha propiciado que, según cifras oficiales, más de 4 millones de venezolanos no se puedan comer sus hallacas en Venezuela tras haber emigrado a otras naciones en busca de una mejor calidad de vida. Pero esta no fue la única extravagancia que se reportó de los chavistas en estas Navidades, no, porque un grupo de seguidores del régimen también celebraron con luces láser las 7 estrellas del Hotel Humboldt. Desde la cima del Cerro El Ávila, a 2.100 metros de altitud, los caraqueños se quedaron boquiabiertos días atrás al ver que desde el emblemático Hotel Humboldt se emitía un abanico de luces láser por todo el Valle de Caracas, igual que si las laderas de las montañas se hubieran vestido con una gigantesca falda iluminada. Resultó un espectáculo inusual en la triste y solitaria ciudad que agoniza en las ruinas económicas en las que las ha asumido el régimen de Nicolás Maduro. Un régimen que ha empujado a unos 4.6 millones de venezolanos a escapar de la profunda crisis en la que ya se considera la mayor diáspora de la historia latinoamericana. Horas después y gracias a la filtración de una serie de fotos y videos en las redes sociales, se supone que el haz de luz formaba parte de la puesta en escena de una gran fiesta financiada por la cadena hotelera Marriott con el objeto de promocionar las 7 estrellas del Hotel Humboldt, el primero de esa categoría de lujo en Venezuela. Entre el grueso de los invitados, un buen número de socialites chavistas, bastante anónimos por cierto, pues las páginas faranduleras no mostraron las imágenes de los presentes. Quien destacó en el sarao, sin embargo, fue Nadia Chambra, la hija del empresario venezolano Antonio Chambra, dueño y fundador de Traki, una cadena de tiendas que también se le atribuye a Diosdado Cabello, el segundo hombre más fuerte del régimen de Nicolás Maduro. Nadia no ocultó en su Instagram momentos de la magnífica fiesta, durante la cual estuvo acompañada por su novio George Antar, empresario conocido por ser el presidente de la Liga Venezolana de Fútbol y el propietario del Deportivo La Guaira. La escenografía del evento incluyó fuegos artificiales, barra libre y música a todo volumen, del pop a la rumba hasta altas horas de la madrugada.
El Humboldt es un establecimiento que el dictador Marcos Pérez Jiménez mandó a construir en el año 1958 y que no tuvo tiempo de inaugurar sobre la cima del Cerro Ávila. Los chavistas se refieren a ese hotel como Guarayra Repano por capricho de Hugo Chávez. Tras décadas de decadencia, fue reinaugurado hace 2 años por otro dictador, Nicolás Maduro. El hotel es una torre circular y pasa por ser una de las pocas atracciones turísticas y recreativas de Caracas gracias a su teleférico. Diseñado por Tomás José Sanabria, un reconocido arquitecto caraqueño que levantó los edificios vanguardistas más emblemáticos de la ciudad. Cada Navidad el Humboldt se alumbra con la Cruz de Cristo. La ostentación de la fiesta del Humboldt, cuyos restaurantes son frecuentados por el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, según fotografías públicas, así como otros contratistas y enchufados chavistas, contrasta poderosamente con la pobreza que exhiben los venezolanos de a pie, que deambulan por las calles de Caracas desde las 5 de la madrugada buscando comida en los basureros. Esa noche, cuando los miserables caraqueños vieron las imponentes luces iluminando el Ávila, pensaron por un momento que el niño Jesús les traería un juguete o unos caramelos de regalo de Navidad. Pero no fue así. Los más chicos se quedaron esperando la nada, titiritando en la fría noche. Esa fiesta se paga con el hambre ajena, fue uno de los comentarios que destacó en Twitter. Otros usuarios de la red social criticaron el despilfarro de la celebración, alegaron que se financió con dinero obtenido del narcotráfico y el lavado de dólares. Es la historia del régimen bolivariano, donde los dirigentes se dan un alto nivel de vida mientras muchos de sus gobernados padecen el sufrimiento por las políticas comunistas implementadas, y es que la pobreza extrema en el país caribeño está desbordada. Mientras en Caracas el 45% de los hogares está en pobreza extrema, en el interior llega a 75%. Fue el dato que arrojó el pasado mes de junio la socióloga venezolana María Gabriela Ponce. Pero eso no es lo peor, ya que según algunos expertos, en el 2020 la caída se agudizará, a menos eso es lo que esperan los mercados según el análisis realizado por las grandes multilaterales y las compañías consultoras. Según el más reciente reporte de Latin Focus, tanto Goldman Sachs como UBS esperan una nueva caída del 10% durante el próximo 2020, mientras que la firma venezolana Ecoanalítica augura una contracción de un 10.8%. Mientras los ingresos de la mayoría de los venezolanos se manejan en bolívares, la economía ha seguido su tendencia a la dolarización. En el mes de noviembre, el dictador Nicolás Maduro reconocía su ineptitud en una entrevista con José Vicente Rangel y afirmaba que el dólar era una válvula de escape y añadía que gracias a Dios existe. Tan solo unos días después, el pasado 3 de diciembre, se supo que la cantidad de dólares que circulan en Venezuela alcanza el importe de unos 2.700 millones de dólares, mientras que los bolívares en el país, los billetes más las sumas presentes en las cuentas bancarias, valen un total de 900 millones de dólares, según datos de Ecoanalítica. Ello significa que la economía que representa al socialismo del siglo XXI en Latinoamérica, la dolarización, es un hecho. De hecho, durante el 2019 el volumen de dólares se incrementó y las transacciones comenzaron a realizarse en moneda americana, desde pequeños comercios hasta grandes cadenas de supermercados y tiendas. La circulación masiva de divisas impulsó a la banca venezolana a lanzar un nuevo producto como lo es las cuentas custodias en divisas. De acuerdo a una publicación de Efecto Cocuyo, las cuentas custodias en divisa no solo se tratan de una adaptación natural en medio de la hiperinflación en Venezuela, sino también de una oportunidad de negocio por las comisiones cobradas también en divisas. Pero, ¿para qué sirven? Bueno, de acuerdo a Efecto Cocuyo, el nuevo servicio que ofrecería la banca venezolana inicialmente se trató de un simple resguardo de los dólares o euros para clientes corporativos grandes y medianos. Esto debido a que los pagos en otras monedas distintas al bolívar ya representan la mitad, 53.8% aproximadamente, de las transacciones diarias en distintos comercios. Las cuentas custodia, además, y tras la autorización de Sudebam, evolucionó a una modalidad de custodia que también le permite las transferencias de estas divisas entre diferentes clientes de un mismo banco.
Las cuentas custodia en divisas no tienen ningún límite para la apertura, pero tampoco permiten, por ejemplo, que los dólares depositados se transfieran a una cuenta en el extranjero. Esto debido a las sanciones impuestas al Banco Central de Venezuela por parte de las autoridades financieras de los Estados Unidos. Con estas controversiales e interesantes noticias terminamos por el día de hoy, pero pronto nos reencontraremos. Chao, chao. Esto fue Hechos Internacionales.